Este es el libro de registro que va del periodo de 1937 hasta el 30 de diciembre de 1957. La capacidad que se consideraba normal era de los 120 internos. Al final de la Guerra Civil llegaron a haber al mismo tiempo dentro de la prisión más de 1.000 personas. Bien, una cuestión era evidentemente la falta de espacio para asearse, para dormir. La comida era otra cuestión lamentable. Ellos hablan, los presos, de agua sucia, lo que comían, que las torturas eran continuas. La fecha de salida de la prisión y hacia dónde fue o cuál fue el motivo de la salida. Sí, las salidas o las libertades no corresponden exactamente con lo que podrían ser en su momento motivos. Los echaban al camión así, como si fueran sacos de patatas, y no sabíamos dónde iban, ni dónde estaban, ni lo que hacían con ellos. Eso no se sabía. En Cartagena hay dos lugares de fusilamiento. Uno es el Arsenal de Cartagena. El otro lugar es el cementerio de Santa Lucía. This is an iron cross, I suppose, from modern times, that honor the people that were executing here. Nos da mucho miedo hablar, mucho. The old lady that was interviewed by you, the day after, he still was very nervous and he's still thinking about a possible problem.